Hola amigos y amigas de TR Frikis, hoy nos vamos al cine a ver Black Widow con Luis. Hola chicos, ¿qué vamos, pasa? Ya estamos todos preparados. Vamos a ver a Scarlett. ¡Hasta ahora! Y bueno, no vamos a este cine, vamos a Los ABC Park porque el preestreno es allí, en Los ABC Park, ¿vale? Y antes una cena guarra, vamos a cenar un kebab. Pues nada, ya hemos pedido y... ¿Qué esperas de la película, Luis? Bueno, pues supongo que siguiendo la línea habrá mucha acción y que resolvamos un poco la duda de la infancia. A ver, yo espero acción, tollinas... Y a ver qué puñetas hace el señor Robert Downey Jr. en esta película. ¿Ya? Yo tengo una teoría de que al final saldrá en el nexo ese raro donde se quedan las almas perdidas. Ya veremos en qué queda todo. Pero bueno... Y desde Rusia con amor. Y ya os contaremos luego qué nos ha parecido. Bueno, pues ya hemos cenado y... íbamos al cine. Es que Fred es muy alto. Es que soy muy alto, ya lo sabe todo el mundo. Y a ver qué tal la película. Ya os contamos luego, ¿vale? Quedan un par de minutos solo, chicos, y empieza la película. Y bueno, ya estamos terminando la baleada. Hemos salido de ver Viuda Negra en el cine. La hemos visto hasta el final. Hay escena post-crédito, pero post-crédito. A mí me ha gustado mucho, Luis. ¿Tú qué te parece? Bueno, pues no vamos a contar nada de Splea, pero ya sabéis que tenéis que verla. Interesante película Marvel, siguiendo su línea, acción, un poco de sentimental, siguiendo su línea, acción, y interesante película Marvel, y que te deja pues más trozos para continuar de otras películas. Te deja con el culo torcido. Básicamente el final te deja con el culo torcido, pero no me voy a contar nada. No va a contar nada, sí, pero ya veréis el final, que hay algo interesante. Sí, bueno, después de esto, video reacción cortita, ¿vale? O sea... Pues no os vayáis todavía, que el vídeo no ha terminado. Pues ya hemos venido a ver la película y cositas que contaros, ¿vale? Opinión personal. A mí me ha gustado mucho, ¿vale? Ya iba emocionado solamente con la idea de volver al cine y en especial de volver a ver el logo de Marvel Studios en una gran sala, ¿vale? Ha sido mucho tiempo, ha sido una larga espera y la verdad es que solamente con ese momento de... las letras de Marvel Studios formándose con diferentes imágenes, diferentes fotogramas de distintas películas del UCM, ha sido magnífico. La película tiene momentos muy sentimentales, ¿vale? Para ubicarnos por qué Natasha es así, por qué vemos evolucionarla desde un personaje distante al personaje que terminamos viendo en Endgame y por qué hace lo que hace. Y... escenas de acción, por supuesto, a raudales, muy bien ejecutadas, unas coreografías brutales, unos personajes, de todos los principales, fantásticos. No quiero hacer muchos spoilers, solo deciros que después de todos los créditos hay una escena post-crédito más que está enlazada con Falcon and the Winter Soldier, ya está, solamente os diré eso. Un personaje de esa serie, ¿vale? Y nada de Loki, ya os lo digo yo. Hay muchos guiños a otras películas del UCM. Supongo que si sois fans los iréis identificando conforme vayan sucediendo a lo largo de la película. El casting fantástico, de principio a fin. Scarlett Johansson está magnífica, Florence Pugh está también magnífica, Rachel Weisz. Todos, ¿vale? Todos están magníficos. Escenografía, efectos especiales... brutal. Y luego ya os digo, las escenas en las que nos sitúan, las más sentimentales, por decirlo de alguna manera, muy bien ejecutadas, sobre todo la secuencia del inicio con la banda sonora de Nirvana, la canción de Nirvana de Smells Like Teen Spirit, interpretada por otro grupo, ¿vale? Mucho más fuerte, mucho más radical. Un American Pie al principio sonando, es la canción, bueno, no quiero haceros spoiler, ¿vale? Fantástico. Mi recomendación, ir al cine a verla. O si tenéis una pantalla grande, verla en Disney Plus. O si no podéis ir al cine o no os queréis ir al cine, directamente verla en Disney Plus cuanto antes, porque es una película muy buena. Antes de que empiecen las filtraciones, antes de que empiecen los spoilers, y antes de que os crucéis con algo que no debéis cruzaros en Instagram o en Facebook o en vete a saber dónde. Y poco más, que nos vemos en el siguiente vídeo. Acordaos de suscribiros, like, compartir y campanita. Un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!